Ha concluido la veda del ostión y de la langosta, pero ha iniciado el de la lisa. Nos dio gusto pues que ya se acabó el sacrificio de la veda de la langosta y el ostión, ¿verdad? Y ya podemos capturarlo. Pero a otros compañeros sí les está afectando pues lo de la veda de la lisa, que es del 1 de noviembre al 30 de diciembre. Pescadores no están muy de acuerdo con la fecha de la veda de la lisa. Y nos da tristeza por un lado porque ya se lo hemos recalcado mucho a las dependencias que no está en reproducción la lisa en este periodo. La reproducción de ella es en agosto, junio, por ahí es la reproducción de la lisa. Entonces, haciendo un buen estudio, yo pienso que sí podemos hacer buen trabajo y hacer que se reproduzca porque poniéndola exactamente cuando ella está, no cuando ellos traen supuestamente esa veda desde México. Entonces, no hay más que nosotros que aquí la capturamos. Afirman que varias personas se dedican a recoger este producto. Ahorita ya se fueron los tiempos pues de huracanes y todo eso, pero cuando hay un mal tiempo, el 80% de la gente nos vamos a la lisa, aquí al recinto portuario, y de ahí nos mantenemos, de ahí nos mantenemos, Trasmayero, Cordeleros, árboles de todos. Entonces, ahorita hay unas cooperativas que son mayoritariamente, que se dedican el 100% a la lisa, y una de esas es la cooperativa La Panga, que yo tengo. Hay otras cooperativas, pero es poca gente, pero en mi cooperativa sí es el 70-80% que nos dedicamos a la lisa. Es una fuente de reproducción cuando se pone en veda y sí surte efecto, porque mira, hay veces como lo de la lisa, no hombre, hay parvadas de miles de millones de lisa donde ya está desovando y la lisita, exactamente, no, y es una preciosidad ver que sí se reproduce exactamente todavía. Toda la especie de pescado que entra al río Balsas todavía se surte. Óscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.